We're here with Listo Gaitán. How are you feeling tonight? I feel great. Just want to say thank you. Thank you. Muchas gracias a los balones por tenernos aquí en Dallas para poder presentar esta pelea estelar que sigue, que vamos a hacer por el título Light Heavyweight en la categoría Light Heavyweight. Pues ya estamos listos aquí en los balones de Dallas y pues queremos poner una buena pelea y ahorita van a introducir a los otros boxeadores de la cartelera especial. Bueno, lo vamos a hacer en inglés y en español. Tu última pelea que tuviste en el mismo lugar, en Southern Junction, fue un empate. So, ¿qué es lo que aprendiste de esa pelea que puedes llevar para esa próxima pelea? Pues la verdad que esta vez no se la podemos dejar a los jueces. Esta vez vamos a ir por todo, vamos a dejar todo en el ring. Tenemos la condición muy alta, estamos bien, bien listos y nos sentimos bien, bien fuertes y queremos asegurar que esta victoria salga de, pues, para nosotros y que también no se la dejemos a los jueces. Dile cuáles son las claves para que tú ganes esta pelea. Es el 28 de febrero. Pues 28 de febrero lo que vamos a usar es el jab, tratar de ganar la pelea a nuestra distancia. La pelea que vamos a hacer va a ser la pelea de nosotros, no la pelea de nuestro oponente. Entrando al ring, ¿estás buscando knockout o quieres que enseñar tus habilidades a los aficionados? No, pues la verdad, pues ahorita en esta cartelera estamos muy jóvenes y queremos enseñar lo que tenemos de talento de boxeo, de poder. Queremos demostrar todo lo que tenemos y si el knockout está ahí, pues lo vamos a tomar porque pues tampoco queremos una noche larga. En Sweat Boxing Gym, en donde tú participas, donde tú vas a tu gimnasio, ¿cuáles han sido los oponentes que te han ayudado para preparar para esta pelea? Pues para esta y además las pasadas también, pues Alfonso López, Alex Clarkson, también tenemos a Tristan Kellcruz, Jody Robles, que es una buena oponente de sparring, y muchos varios, y también en las peleas pasadas, también a alguien del calibre como de David Benavides, que es ya campeón dos veces mundial. Ha sido Rafael Listo Gaitán, que va a ser el main event el 28 de febrero 2020. Por favor, comuníquese con nosotros, con Héctor Vázquez de Sweat Boxing Gym, que está en Irving, Texas, si quiere boletos. Gracias. Aficionados del boxeo, estamos aquí con Héctor Vázquez, el promotor y el dueño de Sweat Boxing Gym en Irving, Texas. Héctor Vázquez, ¿cómo te sientes que es tu tercera cartelera abajo de las promociones de Mikey García? Pues muy bien, pues que hay que echarle ganas y pues es un gran evento para la pelea de Mikey que viene siendo el sábado y la pelea de nosotros va a ser el viernes. Danos un poquito más detalle de qué es lo va a dar la cartelera, cuáles son los peleadores, si son de la ciudad de Dallas o bien afuera de California. Dales un poquito más detalles sobre eso. Pues es un poco de todo. Tenemos obvio Listo Gaitán, que viene siendo pues el money man, que yo le digo, es el main event. Y luego tenemos también el güero, Mark Vázquez, también le está echando ganas. Y también Jordan Jones, Shereta Metcalf y Angel Alejandro. Bueno, si yo soy un aficionado que viene por la primera vez de Dallas, Texas, ¿por qué yo debía ir a tu cartelera de boxeo el viernes por la noche? Porque la estoy haciendo yo. Fácilmente, ¿verdad? Fácilmente. Bueno, si alguien quiere boletos, quiere más información, ¿en dónde te pueden alcanzar? En el Facebook, Sweat Boxing and Training, o Héctor Vázquez, o mi número es 972-828-82. Ese ha sido Héctor Vázquez, promotor y el dueño de Sweat Boxing Gym en Irving, Texas. 2020. Mark Vázquez, how are you feeling going into Friday night on February 28th? What are your keys for victory going in for this fight? Honestly, going into this fight is going really well. Establishing the jab is the main key. Jab sets up everything, but right now I'm feeling great and I couldn't feel any better. What has Hector Vázquez told you going in this training camp that you didn't do the last time, so you can progress a little bit better going into the ring? Really and truly, just staying composed, keeping it smart, don't overthrow yourself, just kind of pick your shots and going with it. So what can you promise to all your fans that follow you on social media, all your fans that have been faithful for you, what can you promise then for a Friday night on February 28th? Fireworks are going off and we expect a knockout. I'm not holding back this time. So you want a knockout, right? Oh, yeah. So what do we want to do for your fans that want to get tickets? What information could they get? You can follow me on Twitter, Facebook, Instagram under Team Vázquez or El Güero on Twitter. I'll be there anytime or on Facebook at Mark Vázquez. I have tickets anytime you need them. So when is the date exactly when they can expect the fight night? Los espero el 28 de febrero. 2020. Mark Vázquez con nosotros.
And you're only going to be the female in the undercard defending your championship belt. Can you tell us how you've been preparing for this fight to defend for your championship belt? Well, I've been making sure that I've been having a strong jab so I can make sure I can have it lasting throughout the fight. I've been doing great strength and conditioning with Athletic Zone. And I've been with my trainers. We're doing lots of rounds on the mitts with no break. Like 6-7 rounds, no break in between. So they do say that retaining your championship belt is harder than winning it. So how does that feel for you? Do you feel more pressure going into this fight? I mean, I don't feel a lot of pressure. It's right now we're still like looking for me opponents because the one opponent that I was supposed to have that had the belt that I the Jaguar belt that I have, she backed out of the fight. So we still look for me opponent right now. But no matter who it is, you're gonna be prepared for the fight, right? I'm gonna be ready. I'm always ready. So what can you promise your fans? Because you do have a good following coming into this card on February 28, 2020. What can you promise your fans? A very exciting fight. I'm trying to get some more knockouts under my belt. Any message you would like to send out to your fans and everybody else? Hey, man, thanks for everybody. It's Team Chicken, Los Esperos. It's been Sharita. Sharita, we'll see y'all again February 28, 2020 on the undercard of Mikey Garcia Promotions.